Que tenemos con nosotros un monologuista de la serie El Internado, ¿no? Bien, lo tenemos por aquí. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Hola. La chuleta es, por si se me olvida o algo, ¿vale? Que puede parecer una gilipollez cuando llevas desde los 8 años aprendiendo de los guiones, pero para que no perdáis tiempo, básicamente. Bueno, cuando me pidieron que hiciera un monólogo en las Frikolimpiadas, pues como que dije que sí muy rápido. Y no pensaba, joder, igual esto es difícil, porque los que me conocéis sabéis que los monólogos me los monto yo solo enseguida, o sea bien. Pero bueno, que haga gracia es otra movida, ¿no? Entonces, pues dije que sí, porque, bueno, eso, no lo pensé. Porque claro, lo mismo yo me siento aquí y pensáis, qué gracioso, ¿no? El chaval este, o lo mismo pensáis, pobrecina, está sufriendo, no vamos a sacrificarlo a nuestro Dios. Pero el psicólogo me ha dicho que lo intente, que confíe en mí, y yo pues oye, pues lo siento y lo hago. Que estoy aquí porque yo también soy un friki, ¿vale? Pero hay un dato importante y es que soy de Fuenlabrada. Sí, puede parecer un dato irrelevante, pero no es un dato irrelevante, porque para el que no sepa qué es Fuenlabrada es algo así como el Bronx, ¿vale? Pero en vez de con negros armados, con chonis y con Latin Kings, más o menos. Y bueno, ser un friki en Fuenlabrada, como podéis imaginar, es una combinación pésima, es una putada. Es más chungo que apellidarte Stark y vivir en Poniente, más o menos, o sea, estás jodido, sí. Le llamamos Fuenla en vez de Fuenlabrada porque, primero por vaguería y segundo porque ha habido bastantes muertes en menores de 40 años por colapso cerebral al intentar decir una palabra de 4 sílabas. Así que este es el nivel en Fuenla. Bueno, pues en caso, mi primer contacto con el mundo friki, ¿vale? Fue como el de muchos, supongo, la serie de Bola de Dragón, ¿vale? Yo estaba, sí, estaba muy, muy, muy flipado con Bola de Dragón. Mucho, mucho, muy flipado. O sea, yo, cuando alguien me cabreaba, ¿no? yo cogía y decía, se me va a poner el pelo amarillo, ¿no? Y te vas a enterar. Y me ponía ahí, a apretar, ¿no? Y se me echaba la vena al cuello y me ponía rojo, ¡pum! Llegaba mi madre, me cortaba la transformación de una hostia. Muy rápido, sí, sí. No, a mi madre no le gustaba Dragon Ball. No decía que por culpa de Dragon Ball tuve que llevar mañanas hasta los 8 años para evitar pues, los efectos secundarios de mis transformaciones en Super Guerrero. Tanto apretar. No puede ser bueno. Sí, veo que los chistes de caca funcionan. De aquí para arriba ya, ¿vale? Segundo. Sí, vale. Dragon Ball fue el motivo de mi primera visita al psicólogo. ¿Vale? Mi madre, pues eso, me llevó al psicólogo. Es muy guay el psicólogo, por cierto. Todos deberíamos ir al psicólogo alguna vez en nuestra vida. El psicólogo es un sitio donde tú vas, te sientas, te hacen preguntas, tú respondes, eres el protagonista absoluto, o sea, nunca te juzgan, nunca. O sea, todos deberíamos ir al psicólogo alguna vez. Tú te plantas frente al psicólogo y tal, y le dices, no, mire, señor psicólogo, es que oigo voces en mi cabeza. Y él te dice, ajá, sí, sí. Y ¿Qué te dicen? No, que digo que oigo voces. Sí, sí, que ¿qué te dicen? Pues que mate gente a base de devorarla viva. Claro, ¿qué más? ¿Cómo? No, que ¿qué más? Que entierren los cadáveres más profundo porque la última vez la policía casi nos pilla, ¿sabes? Sí, sí, muy bien, sí, o sea, te lo juro. O sea, vais a tener la sensación, si vais, mola mucho, pero a veces parece que no se escuchan. Bueno, yo, mi primera visita al psicólogo significó mi primer amor, también me enamoré de mi psicóloga, menos pibón. Yo, o sea, lo que pasa es que no se fijaba en mí mucho, ¿no? Y yo intentaba, cada día iba con algo nuevo intentando conquistarla, ¿no? Entonces un día se me ocurrió la buena, ¿no? Un día me planto delante de ella y le digo, y bueno, vi que ella de repente sale corriendo hacia mí, ¿no? Se abalanza, me empieza a abrazar por detrás, apretar para hacerme la maniobra Heimlich, porque creía que me estaba ahogando. No, la verdad es que, o sea, seguramente fue la pedida de mano en Klingon más desastrosa de la historia.
Pero bueno, era lo que se me había ocurrido. Claro, después de esto la dejé, ¿no? Porque, joder, si no me puede entender, la dejé. Y la tía se lo tomó bien, parecía contenta cuando me dio el alta y todo. Yo tenía 11 años, sí. No, la infancia es una cosa muy bonita, a veces. Yo no era un chaval muy integrado en el cole, ¿no? Porque pues los chavales jugaban al fútbol en el recreo y yo pues estaba leyendo Harry Potter. Pero una cosa, yo Harry Potter lo leía antes de las pelis, ¿no? Esto hay que decirlo porque parece que... Claro, sí, en serio, hay que decirlo porque parece que cuando descubres Harry Potter después de las pelis es sacrilegio, ¿no? O sea, cuando las cosas de repente empiezan a molar a la gente, no, a mí me molaba antes, ¿sabes? No, tú eres un toyaco, que no tienes ni puta idea, estás por moda. Pues no, yo leía Harry Potter antes. Esto, en serio, nos pasa mucho, somos muy nazis en esto y tendríamos que darnos cuenta, o sea, pensar. O sea, los frikis como que hemos estado apartados, ¿no? Y solo encontrábamos la felicidad cuando encontrábamos otro friki, ¿no? Con el que hablar nuestro dialecto. Pero joder, ahora que es la moda, ¿no? Llega una tía y te dice... Me gusta Juego de Tronos. Tú le coño, dices, hostia, ¿puedo hablar con esta tía de algo de puta madre, no? O sea, igual por aquí hoy meto o algo, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí. Al final todos tiramos a lo mismo, supervivencia y replicación, ¿sí? No hay más, son dos cosas. Claro, te dice, me gusta Juego de Tronos, y tú le dices, ¿vas a tirar conversación? No. Tú le preguntas, ¿por qué libro vas? No, te dice, no, es que no leo los libros, es que veo la serie. Ah. La serie, sí. No, pues tan fan no serás. Entonces tú te vas a tirar con las mías y te dice, ya no me gusta Dragon Ball también me gusta. ¿Te gusta Dragon Ball? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuál es la transformación más poderosa de Goku? Y te dice ella, Super Saiyan 4, y tú, ¡mentira! Super Saiyan 4 es un acontecimiento que ocurre en GT y Toriyama ha dicho que lo acontecido en GT no existe. Super Saiyan 4 no existe. Como la mayoría de las pelis de Terminator posteriores a Terminator 2 no existen, ¿vale? No existe, hija de puta, largo de aquí, tú no eres friki, muérete, ¿no? Vale, dos cosas. La primera, muy bien, has defendido el honor de Akira Toriyama. La segunda, vas a morir solo. Bueno, os contaba que Harry Potter me molaba mucho. Yo estuve dejando mi ventana abierta desde los 11 hasta los 14 años. Por si la lechuza se había extraviado, ¿no? Con la carta, bueno, vale, le diese tiempo a llegar, pero hasta en invierno. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, un invierno nevó, me puse malo y mi madre descubrió por qué dejaba la ventana abierta y me llevó al psicólogo. El psicólogo es un sitio muy guay, por cierto, al que tú vas, te sientas y te hace preguntas y le cuentas cosas y... Lo he dicho ya, ¿no? Sí. Bueno, durante el tiempo que estuve dejando la ventana abierta, encontré otro hobby bastante guay y esto me permitía hablar con los chavales de mi edad, que eran los Pokémon. ¿Vale? A mí me flipaban los Pokémon, yo lo tenía todo. O sea, tenía, no sé, los muñecos, los juegos, los cromos, seguía la serie, tenía los póster, tenía los tazos, me compraba la guía, te lo juro, tenía todo, pero cuando los Pokémon pasaron a ser 8.451, mis padres tuvieron que hipotecar la casa para que yo pudiese hacerme con todos, pues lo tuve que dejar. Y me pasé a los Digimon. Son menos, más fácil. Bueno, con 14 y ya en el instituto, ¿vale? Dije, bueno, yo no me arriesgo a ser un niño adaptado, ni de coña. No. Y me compré esto. Sí, lo que pasa es que, claro, yo no sabía si iba a funcionar o no. Entonces, pues pensé en alguien, ¿no? Que bueno, cuya muerte nos diese a todos igual. Entonces, bueno, abrí la página, dije, vamos a probar si funciona y escribí el nombre y a continuación, muere en accidente de helicóptero. Y no funcionó. Dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad al Death Note. Igual es nuevo y tal, le cuesta matar. Y puse, muere en atentado terrorista durante misión diplomática. Tampoco, dije, joder, igual estoy siendo muy rebuscado. Puse cáncer una tercera vez y me quedó claro que o esto es de juguete o Esperanza Aguirre es inmortal. No, yo creo que Espe, ¿vale? Espe, os habéis dicho que Espe está igual desde hace 20 años, ¿no? Yo creo que Espe
es una teoría mía, Espe estaba viva cuando estaba Lovecraft y Espe es la inspiración de Lovecraft para crear a Chulu. Dios. Teoría. Es que, a ver, lo que pasa es que, claro, da más miedo un gigante con cara de calamar que una rubia de derechas. Eso antes, ahora a mí me parece al revés. A mí me da más miedo, Espe. Pero bueno, esto es, ¿no? Chulu. Por cierto, dos preguntas sobre Chulu. La primera es, ¿cómo lo pronunciáis? Y la segunda es, ¿hay alguna forma de pronunciarlo sin escupir al que tienes al lado? Bueno, tentáculos, ¿eh? Es lo primero que se me viene a la cabeza. Pienso en Chulu, yo lo pronuncio Chulu, y digo tentáculos, ¿no? ¿Qué les pasa a los japos con los tentáculos? Sí, ¿no? O sea, ¿hay aquí alguien aquí que tenga el problema de los japos con los tentáculos? Es decir, ¿alguien encuentra fálico guión placentero el tema tentacular? O sea, ¿alguien encuentra algún gusto o alguna filia en ser violada por un pulpo? Tengo un teléfono de un psicólogo buenísimo. Luego, bueno, luego hablamos. Está guay, está guay. No, en serio, hay muchas cosas que los japos hacen de puta madre y una de ellas es el terror. ¿Vale? Los japos hacen un terror muy guay. De hecho, de los últimos años, las pelis de terror buenas o vienen de Japón o son remakes de pelis japonesas. Pero es que, ¿qué coño le pasa al terror, tongo? O sea, los zombies, por ejemplo, ¿no? Los zombies antes daban miedo. Incluso si se movían despacito, daban miedo. Incluso si tenían esa psicomotricidad extraña, no daban miedo. Joder, es Messi. Perdón. Perdón a los del Barça. No es Messi, no es Messi. Son zombies de Romero. No, los zombies ahora, tío, dan susto, ¿no? Corren, gritan. Coño, os disfrazáis de zombie. O sea, ¿sabéis? Está maquillando el fin de semana de zombie. ¿Cómo coño va a dar miedo algo de lo que os disfrazáis? No dan miedo. Los vampiros. Y esto ya se ve venir el chiste, ¿no? Sí. En fin, los vampiros, ¿no? Los vampiros antes tenían sombras que ellos aquí, cruzados de brazos, te podrían estrangular. Se convertían en niebla o en lobo o en murciélago, lo que se les saliese de la polla torera, ¿no? O sea, si vampiro me convierte, ¿qué quieres? Robodildo. Pum. No, o sea, los vampiros se podían convertir en lo que quisieran. Entonces, también tenían unos castillos que daban mazo miedo, tenían tres novias, a cual más buena que tú decías, coño, igual no es tan malo que me conviertan en vampiro, ¿no? Estas están buenas las tres, bueno. Los vampiros no es una hora. Que van al instituto y brillan a la luz del sol, ¿esto cómo es? No, el terror lo están matando, tío, lo están matando. Algo que, por cierto, hacemos muy bien en España. En España tenemos muy buenas pelis de terror. Por ejemplo, El orfanato, es buena. El laberinto del fauno, sí, bueno, entraría en terror, sí. Rec o A tres metros sobre el cielo, por ejemplo. No, a ver. A ver, A tres metros, me siento mal con esto, ¿vale? No, A tres metros sobre el cielo no es una peli de terror, es una película educativa. Te enseña en cuatro sencillos pasos cómo conseguir el amor de tu vida. Puesto que os habéis leído de A tres metros sobre el cielo, supongo que para criticar algo lo tenemos que haber visto todos, pero bueno, yo así os lo cuento, ¿no? Paso 1. Cómprate una moto y una chupa de cuero. Hay algunos que tendrán que pedir un préstamo, pero ese es el paso 1, ¿no? Paso 2. Encuentra una tía que te mole por la calle y no la conozcas de nada y insúltala. ¡Hija puta! Lo que sea. Cualquier cosa, da igual. ¡Orco de mierda! No, da igual, no importa. El insulto es la clave, ¿no? Y que no la conozcas. Paso 3. Preséntate en una fiesta donde esté ella, que tú no estés invitado, con un montón de colegas más cafres que tú, si puede ser, y destroza A, la fiesta, B, la cara del novio de la chica en cuestión. Paso 4. Échala a la piscina en mitad de la noche, exponla a una pulmonía y llévala en bragas a su casa, en tu moto. Y más o menos en un mes sería tuya. Y sé que en la peli tardaba 20 minutos, pero vosotros no sois Mario Casas. Hay clases todavía, no sois Mario Casas. No sois... Otro que liga mucho es Lobezno. El de las pelis, porque el de los cómics es así. Es así o no. No es Lobezno, no es, mira, tan corregido del lado. Esto está estudiado todo. El de las pelis liga mucho. ¿Vale? El de las pelis liga mucho. Como todos sabéis, ahora han sacado una peli de Lobezno, ¿no? Lobezno Inmortal, que es ligeramente mejor que Lobezno Orígenes y ligeramente peor que cualquier peli hecha hasta la fecha.
así más o menos. Está entre un 0,6 y un 1 de puntuación. Está muy bien. Pero bueno, hay una cosa positiva. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hugh Jackman ha firmado por dos pelis más. Entonces, como peor no puede ir, podemos hacer Lobezno, el musical. Aprovechando el tirón de Los Miserables, ¿no? Entonces tú tienes, o sea, tú estás ahí Magneto reunido con su peña, tal, de repente se rompe el cristal, aparece Lobezno. Un día más te arañaré con mi esqueleto de adamantium, ¿no? Algo así, muy guay. Bueno, yo canto mal, pero joder, imaginaroslo, peor tampoco puede ser, ¿no? O sea, por ahí. Otra cosa, Lobezno. Lobezno en las pelis no sabe decir. Lobezno en las pelis es un poco tontico. Porque, joder, tienes a Pícara detrás tuyo. Tienes a Jingle detrás tuyo. Tienes a Mística detrás tuyo. ¿Por qué Mística acaba detrás de Lobezno? Sí. Lobezno le clava las garras hasta el fondo. Esto es lo que comúnmente llamamos violencia de género y lo que ahora mismo se llama 50 sombras de Grey. Bueno, coño, quédate con Mística. Joder, el que tiene a Mística no tiene una novia, las tiene todas. O sea, hoy con esta, hoy con la otra, hoy con la... Y joder, no son cuernos. Siempre te van a encontrar irresistible, no son cuernos. Yo comprendo el romanticismo y tal, yo también soy un romántico. O sea, a mí tampoco me importaría estar todas las noches con la misma tía, siempre que fuera Scarlett Johansson. Coño, puedo elegir, ¿no? O sea... Jennifer Lawrence. Bueno, sí, bueno, esta para un par de meses sin parar... Sí, Jennifer Lawrence. Cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Nos sale el lado romántico. En fin. Lobezno, que me he ido. Lobezno musical. Esto no mola. Sí, vale. Clint Eastwood. Clint Eastwood dijo una vez. Bueno, no sé si lo dijo Clint Eastwood, pero yo se lo di a Clint Eastwood, ¿vale? Dijo, por muy buena que esté una tía, siempre va a haber un tío que está hasta los huevos de follársela. Y viceversa. Esto es así, o sea, no me lo invento yo, no es para que os riáis, lo dijo el tío. Entonces, desprendemos dos conclusiones. Conclusión A, Clint Eastwood es un poco machista. Conclusión B, Clint Eastwood no sabe quién es Scarlett Johansson. No, es verdad, es verdad. Bueno, da igual. Cuando fui creciendo descubrí los juegos de rol. Los juegos de rol, como todos sabéis por las noticias, es esto que consiste en coger a unos colegas, ir a un cementerio y hacer un rito satánico, o coger una katana y matar a toda tu familia. Lo que pasa... que la gente con la que yo jugaba al rol, pues no debía saber muy bien lo que era, porque me sentó en una silla, me puse a hacer una ficha de personaje, a tirar unos dados, pero vamos, lo que es violar, matar, saquear, que era lo que quería hacer yo, nada. Mi vieja, cuando se enteró, ¿no?, de que estaba jugando al rol, pues me llevó a... No, a un exorcista. Me llevó a un exorcista. El exorcista no mola tanto como el psicólogo, porque mientras que el psicólogo es un sitio donde vas, te sientas, te hacen preguntas, tú contestas, no te juzgan, tal, el exorcista no. El exorcista se pone a darte misa en latín, te echa agua por encima, te dice, ¡demonio, sal! Y tú, pero si estoy atado, ¿cómo coño voy a salir? ¡Sal, demonio! Muy mal. Hay una peli documental sobre esto, sobre el exorcista, que está guay, va sobre una chica que pega saltos en la cama, que le da vueltas la cabeza, que vomita, así un poco como Gandía Sor. Pero bueno, hay alguna diferencia, ¿no? Porque esta chica, por ejemplo, dice muchas palabrotas y suben dos tíos a su habitación y la atan a la cama y luego ella se masturba con cosas raras. Bueno, sí, como Gandía Sol. Sí. Bueno, hablando del exorcista, yo prefiero el libro. Prefiero el libro. O sea, yo sé que estoy creando controversia con algunas cosas. Tú estás muy enfadado conmigo, pero luego hacemos las cosas. Que me has enfadado conmigo por lo de Lobezno antes. Ah, bueno, entonces, bueno, entonces estamos. We are cool, ¿no? Bueno, el exorcista me gusta más el libro, que esto es la mayoría de las veces nos gusta más el libro, pero hay un caso concreto, y quiero recordaros que vivís en un país donde está penado lo de matar gente, cuando diga que el libro me gusta más la peli que el libro, y es El Señor de los Anillos. Sí, uy, soplido para adentro. No, os voy a decir por qué, El Señor de los Anillos... La Tierra Media mola mucho, ¿no? Tú tienes tus elfos, tú tienes tus medianos, tienes los orcos y tienes tus riachuelos tenues que bajaban de la ladera de la montaña con un agua marfileña cultivada en el albor de las estrellas más claras y que bajaba haciendo tiernos de remolinos donde las ranas chapoteaban ajenas a la oscuridad que se tenía sobre Tolkien es un río. ¡Es un río! Tolkien, si los orcos vienen armados son un huevo. Si no hubieses tardado tanto en describir el puto río, Boromir seguiría vivo.
A ver, El Señor de los Anillos, si le quitáis las descripciones, son 125 páginas. Se queda como al hobby. Es que sí, es... No, y es que Boromir seguramente, Tolkien pensó en el Sean Bean para ser Boromir, porque como fuera... Como siempre muere, ¿no? Vale, Vale, ya. El Hobbit y se vino arriba. Yo creo que El Hobbit es, no es posterior al Señor de los Anillos. En cuanto a escritura, ¿es anterior? Hobbit, vale. Es un cuento que le escribí hace... Sí, para la gracia es que va a sacar tres películas... Bueno, lo discutimos luego si queréis, que no tengo tiempo. Que he empezado tarde y tal... Bueno, sí, luego lo hablamos. Ya que sembra la discordia, que quiero que sepáis que tras esto pensando y he descubierto la respuesta al problema que tenemos todos los frikis, ¿no? La pregunta de quién gana una pelea, Goku o Superman, ¿no? Sí, no, lo he resuelto, lo juro por mis muertos que lo he resuelto. O sea, sí, a ver, hay un tema, ¿no? Superman, a priori, así sobre el papel me parecía más fuerte. Entonces, llega Superman y casca a Goku, pero Superman, el de verdad, el del Hombre de Acero, no, Superman, mata. No, o sea, no mata. El Hombre de Acero, sí, spoiler. Perdón, se decía antes, da igual. El otro no. El de verdad, el de los cómics, no mata. Entonces, o no suele, ¿no? Es que es muy... Vale, mata hasta Piccolo. No hace falta ni... Bueno, te cuento mi hipótesis y tal, ¿no? Entonces, tú cuando dejas a un Saiyan al borde de la muerte, él siempre vuelve con el doble de fuerza. Tiene que llegar a un punto en el cual Goku le cruja el culo a Superman, se supone. Pero claro, es que Superman, cuando está al borde de la muerte, decelera el ritmo cardíaco, ¡ay, que me he muerto! Pero no, como Julieta en Romeo y... Que Shakespeare, si no sale el Doctor Who, no lo trabajáis. Shakespeare, si no sale el Doctor Who, nada. Vale, okay. Oye, Doctor Who, va a ser el 50 aniversario, ¿eh? Doctor Who, joder, que sería más larga, o sea, 50 años, casi tanto como el relleno de Naruto. Bueno, hablando de cosas largas... Tú lo has pillado, estás muy cerca. Ahora te lo digo, es que estaba hablando de cosas largas... Dragones y Mazmorras cumple 30 años este año. O sea, ¿os acordáis, no? Mazmorras y Dragones. Ya está. Era solo un dato. No tengo nada preparado porque quería ir a esto. Da igual. Da igual quién gane porque Esperanza Aguirre los cruza a los dos. Ya está. No puede morir, Esperanza Aguirre. Y no, ya que... Gracias. Ya que hablamos de políticos, quería agradecerle a Ana Botella su discurso. Porque sin ella las Frikiolimpiadas habrían sido en Japón, ¿no? Así que un aplauso, por favor, para la botella, ¿sabes? Sí, sí. Gracias a ella estamos todos muy relaxing aquí. Con nuestro café con leche, ¿no? Sí, bueno, dicen en la Plaza Mayor que se les ha acabado el relaxing con, que solo tienen café normal ya. Sí, vale, para ir terminando. Esto de las Frikiolimpiadas, ¿qué os ha parecido? O sea, yo he estado los tres días y me lo he pasado a puta madre, me parece una iniciativa de puta madre, chicos. Muchas felicidades a todos los que habéis tenido que ver. Ya está. Yo os aplaudo. Ellos no sé. No, yo me lo he pasado muy guay, pero ya para el año que viene tengo sugerencias, ¿no? Porque claro, se me faltan cosas, ¿no? O sea, de repente digo, ¿dónde está la carrera de vainas? ¿No? ¿Dónde está el Quidditch aquí? ¿No? ¿Dónde está la carrera de Chocobo? Está bien los Chocobos, ¿no? Faltaban. Tío, el lanzamiento de Enano. No, este no, porque igual os doy una idea mala. El esgrima de sable láser, sí. El esgrima de sable láser, los sable láser, ¿eh? ¿Cómo mola ser Jedi, no? No. No mola ser Jedi. No, en serio, o sea, ser Jedi es todo restricciones. ¿Qué es lo guay de ser Jedi? Que puedes pasear en albornoz por el espacio. Eso es lo guay. Ser Jedi, tío, son todos restricciones. No puedes amar, no puedes chingar, no puedes tener apego a nada, ¿no? Joder, es que mira, es que me he gastado mi sueldo de Jedi. Ah, no, que no cobramos tampoco. Ser Jedi no mola, chicos. Ser Jedi, ¿qué es lo que mola? Lo del albornoz y lo de que... No, que mueven las cositas con la cabeza. El control de los midiclorianos, ¿no? ¿Sabéis lo que son los midiclorianos? Algo inventado por George Lucas. La excusa de la madre de Anakin para esconder que es una perra de flipas. No, o sea... Qui-Gon, ¿no? Qui-Gon y es mi Skywalker, ¿no? ¿Quién es el padre? No. No hubo ningún padre, simplemente le tuve el ventro y le di a luz. Hostia, puede ser el elegido, ese concebido por los mismos midiclorianos que traerá el equilibrio a la fuerza.
hijos verán aquí. Y con la madre que tenía no me extraña que acabase de chulo, hijo puta. En fin, bueno, no voy a dejar de hablar de Star, o sea, Star Wars, guay. Star Wars, guay, ¿vale? Es que era solo un chiste. Si hablo de Star Wars, tengo que hablar de Star Trek, ¿vale? Yo no soy muy trekkie, la verdad. Entonces, he estado viendo así la serie en plan muy rápido, ¿no? En plan por encima, y creo que va como de un pibe que reúna una tripulación para irse de putas intergalácticas. ¿Puede ser? ¿No? En plan, voy a un planeta a explorar y me fue un alien. Voy a otro planeta a explorar. Sí, más o menos es lo que he visto, o sea que no me podéis decir que no, porque están las pelis tal. Yo me imagino cómo sería el reclutamiento de la peña del Enterprise, ¿no? Está aquí el Capitán Kirk con un ayudante random y le dice, Capitán Kirk, que tenemos que hacer la lista de la tripulación, a ver si usted me puede ir diciendo, ah, sí, lo tengo todo pensado, tranquilo. Sí, mira, vamos a necesitar un alien así toca huevos, un poquito. Un alien toca huevos, bueno, medio alien toca huevos, lo que quiera, vale, medio alien toca huevos, sí, vale. También búscame una negra que esté buena. Sí, una, sí, por favor. Una negra que esté buena, sí, una negra que esté buena, una, ¿qué es lo que no sabes escribir? Sí, no, una negra que esté buena, sí, vale. También búscame un asiático, y que sea afeminado, que son muy salados. Sí, un asiático así, como gay, sí, como, o sin el cómo, pero que sea así, que pierda. Así como, ay, capitán. Sí, vale, sí, okay, asiático afeminado. Y un ruso niño muy listo. Capitán, pues no es por joder, ¿no? Pero que, o sea, igual deberíamos pillar pues alguien que nos pueda arreglar la nave si se rompe o si nos atacan, pues alguien que nos pueda defender. ¿Quién es el capitán, tú o yo? No, usted, pues ya está. Niño ruso listo. Por cierto, ¿tú dónde eres? Yo de Calahorra. Qué exótico, quédate. Ya está, muchas gracias chicos, antes de que tal, nos vemos aquí el año que viene, si Dios quiere, Esperanza y los midiclorianos, ¿no? Muchas gracias.